En el video anterior vimos algunos de los trabajos que se realizaban en la recién descubierta Galería del Condo. Visitamos la Plaza Cuadrada, la Escalinata Blanco y Negro, el altar de Choquichinchay, la Escalinata de las Serpientes, el castillo y la portada de las Falcónidas. Desde este último punto seguiremos con el circuito y visitaremos la Plaza Circular. Esta plaza precede a la Galería de Lanzón y está enchapada de personajes antropomorfos y felinos dispuestos a manera de procesión, que se dirigen hacia la escalinata que conduce a dicha galería. Se cree que la Plaza Circular sirvió como un espacio ritual, donde los sacerdotes incluían en sus ceremonias el consumo de sustancias alucinógenas y el sonido de pututos. La plaza tiene 21 metros de diámetro y una altura de profundidad de 2.5 metros bajo el nivel del piso de la terraza cuadrangular que la rodea. Se baja la plaza por dos escaleras opuestas, al oeste y al este. De ellas, la occidental es la más conservada con sus 5 de sus 7 escalones completos. El techo de paja que se encuentra actualmente en la plaza protege una serie de placas de piedras grabadas que representan jaguares y personajes de Chavín que fueron halladas durante las excavaciones. Nos resta visitar la Galería de Lanzón, la Galería de los Cautivos, la Galería Doble Ménsula y la Cabeza Clava. El Lanzón es un monolito que data de los 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Está esculpido en granito irregular con 4.54 metros de altura y permanece en su emplazamiento original en un sector de una galería interior del Templo Viejo llamada Galería de Lanzón. Se le llama lanzón pues tiene la forma de una gigantesca punta de proyectil, cuyos extremos se enclavan sólidamente en el suelo y el techo de la galería. Tiene 3 lados que están cubiertos con motivos grabados que representan a una divinidad o ser sobrenatural con rasgos humanos mezclados con los de animales. Es la mayor de las esculturas o monolitos conservados de la cultura Chavín. Metros más adelante se encuentra la Galería de los Cautivos, una galería subterránea que asombra con su arquitectura intrincada, donde los pasadizos laberínticos y detalles transportan a los visitantes a una época olvidada. Al parecer, los diferentes compartimientos de esta galería fueron utilizados como depósitos. Se caracteriza por presentar piedras que sobresalen del muro del pasadizo principal, que debido a esto se piensa que fueron para colgar a los prisioneros y de ahí su nombre de cautivos. La entrada que se ubica en el muro del pasadizo principal también es la entrada a otra galería llamada de los murciélagos. La construcción presenta una compleja red de caminos y galerías interiores de piedra, únicamente iluminados por haces de luz que penetran a través de ductos estratégicamente dispuestos. Thank you.
Ahora nos dirigimos a la Galería Doble Mensula, otra de las fascinantes galerías subterráneas, a conocer más de su historia. Es la galería más grande y la que posiblemente se construyó en la última fase de Chavín. Presenta un gran pasadizo con pequeños compartimientos y también presenta ambientes más grandes de probable uso como habitación. Ingresando a la mano izquierda se encuentra la Galería de las Columnas, llamada así porque presenta dos columnas cilíndricas elaboradas a base de piedras y unidas con argamasa de barro. Llama la atención en la Galería Doble Ménsula la construcción de una entrada trapezoidal, muy de uso después por los incas. La mejor elección al visitar estas galerías es optar por una visita guiada, porque además de obtener información detallada sobre la historia y la arquitectura del sitio, también nos brindará orientación para evitar posibles accidentes. Respeta las indicaciones y reglas del sitio arqueológico. No olvides llevar una cámara para capturar recuerdos, pero asegúrate de respetar las restricciones en áreas específicas. La Galería Doble Ménsula es solo una de las muchas áreas fascinantes dentro de Chavín de Huanta, que es reconocido por su arquitectura innovadora y compleja, así como por su importancia cultural en la historia preincaica de la región andina. En la última parte del circuito, bajando por una gran escalinata por el lado oeste del templo, visitaremos la única cabeza clava que se encuentra en su sitio original. Se denominan clavas, pues cada cabeza escultórica tiene una espiga o estructura alargada en su parte posterior, la misma que servía para fijarla en las concavidades de las paredes a manera de clavos. Se han encontrado diferentes formas y dimensiones. Aproximadamente la mitad de ellas presenta rasgos antropomorfos, mientras que la otra mitad zoomorfos. Y aquí termina esta aventura. Conocimos una de las culturas fascinantes de la historia del Perú antiguo. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y compartan el video. Si les gustó, pulgar arriba. Nos vemos en la siguiente aventura.